Hola amigos televidentes, les saluda Liz Escoto y les damos la bienvenida a nuestro programa desde el Parlamento. Hoy estaremos conversando sobre el Día Nacional del Periodista y por eso en el set tenemos como invitados a Marcela Rivera. Ella es la jefa de prensa de Radio 580. Muchas gracias Marcela por acompañarnos. Gracias Liz y felicidades a los hombres y mujeres de este canal, Canal Parlamentario, el único en Nicaragua. Que estuvimos celebrando ayer primero de marzo el día nuestro, el día de los periodistas y las periodistas. Y bueno, y también con nosotros se encuentra Leonel Mendoza, él es presidente de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Muchas gracias, Leonel. Y con frecuencia él nos encontramos acá en el pasillo, al igual que Marcela, desempeñando esta noble labor. Así es también, y muchas gracias por la invitación y me sumo a la... felicitaciones de Marcela Rivera, que ayer el día fue el Día Nacional del Periodista, pero que coincide hoy lunes. Y por supuesto, felicitaciones a todo el personal del canal y al equipo de prensa de la Asamblea Nacional también, que hacen un esfuerzo todos los días para estar sacando ese monitoreo, esa cobertura de noticias que se originan desde el Parlamento. Es importante destacar la labor que desarrollamos todos, pues, ustedes desde su ámbito para contribuir de alguna manera. Al final esta profesión se convierte en algo estratégico, en algo muy importante para poder aportar a ese desarrollo del país, tanto en lo económico, en lo social y en lo cultural. ¿Qué podrían ustedes destacar en cuanto a esta labor, al papel que juega el periodista en el desarrollo de nuestra nación? Bueno, yo creo que nosotros somos privilegiados. El periodista en cualquier lugar del mundo tiene un privilegio porque tiene acceso a información, tiene acceso cercano, ¿verdad? A fuentes de poder, a estructuras de poder, y la gente normalmente pues no está en esos ámbitos. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de aportamos con nuestra, digamos, con nuestro servicio que hacemos a la población desde los medios de comunicación, ahora desde plataformas digitales o redes sociales, o deconstruimos o deconstruimos, es decir, o aportamos a este desarrollo que es vital para el beneficio común de la gente, o como lo hace mucha gente, sobre todo en el contexto nicaragüense, donde vivimos una situación muy particular, muy polarizada, pero además con un afán de enviar mentiras a la gente. Enviar mentiras a la gente para confundirla, para indisponer a la gente ante determinadas situaciones que son fantasiosas y que responden a intereses. Los intereses pueden ser de toda índole, pues, pero hay intereses políticos, hay intereses económicos, para crear un afán de información que es falsa. Y precisamente nosotros ya tuvimos la primera experiencia de toda una cruzada de información falsas, de falsos positivos, para engañar a la gente en el año 2018. Y nosotros podemos estar del lado que deconstruya lo falso, del lado que deconstruya los mitos, del lado que aporte a esa visión que tiene de poner en centro el beneficio de la gente y no la destrucción de un país, la destrucción de una nación, la destrucción de una población. Creo que nosotros tenemos esa responsabilidad hoy. No lo tienen otras profesiones, no lo tienen otros colectivos, no lo tiene la población en sus espacios que vive cotidianamente, pero sí las tenemos nosotros. Entonces me parece que somos portavoces de beneficios para la gente o de malas noticias, pero depende de cómo se las digas a la gente. O somos portavoces. Coincido completamente con ella, pero hay que agregar también de que en esta etapa en la que estamos, hemos visto la capacidad de comunicadores, de periodistas, de contrarrestar todo, precisamente todo ese fenómeno que los nicaragüenses lo oíamos, lo escuchábamos, pero que nunca lo habíamos vivido en carne propia, pero que a partir de abril del 2018 sí fuimos parte de toda esa estructura creada de industrias mediáticas para mentirle a la gente, para especular, para llevar falsos positivos. Y entonces aquí en Nicaragua, en esta etapa, se ha demostrado que hay periodismo combativo, que hay periodismo de desarrollo, que hay periodismo en el cual ha ayudado a toda esta población que ha sido sometida
a esta guerra mediática de desinformaciones y vemos que a través de esta, de estos medios y estos comunicadores se ha logrado despejar toda esa nebulosa que habían puesto sobre realidades que no existen aquí en Nicaragua. Y es importante dentro de eso que estaban mencionando ustedes, esa lucha constante del periodismo, que es una cuestión de años, pues. Todos los días se hace. De años, sí, a diario, a cada minuto, cada nota que vos transmitís, es importante recordar esa responsabilidad que tenemos nosotros de informar para construir, como bien decía Marcela, pero también si recordamos un poco en la historia, en esa época oscura del somocismo, en que los periodistas eran realmente censurados. ¿Cómo podemos nosotros reconocer ahora esos avances que hemos logrado en nuestra constitución política, están reconocidos y en la práctica se están ejecutando? Yo creo que gracias a la valentía de esa generación a la que vos te referís y que la conocemos como el periodismo de catacumba, y son personas pues que muchas de ellos ya no están, sí. Periodistas por ejemplo como Abel Calero, que fue parte de este grupo de hombres y mujeres que se multiplicó después por todo el país, porque encontramos gente de la generación del 60, el 70, incluso el 50, que ya tenían, una actitud de resistencia ante la censura de la dictadura de Somoza. Y yo creo que la libertad que hoy tenemos se la debemos a ellos. La libertad que tenemos incluso para cuestionar a nuestro propio gremio, para cuestionar las estructuras de poder, para cuestionar esos intereses que muchas veces son velados, pero otras veces son degenerados, o sea, que nadie los oculta. Y que hoy tenemos un cuestionamiento, por ejemplo, al poder de la iglesia. ¿Quién iba a pensar que hace 10, 15, 20 años íbamos a cuestionar a la iglesia como la cuestionamos hoy? Con libertad en el marco y en el contexto de la defensa de los derechos principalmente y de mi libertad personal que yo ejerzo como periodista y que yo reconozco que hay fuentes nocivas para el trabajo de nosotros. Porque si a mí me dicen que yo tengo que hacer mi trabajo con la Biblia en la mano, entonces estoy faltando yo al derecho individual de cada nicaragüense. Entonces esa libertad que hoy tenemos, ese constructo, pero además de referente que nos lleva a reconocer todo lo que en este país, como decís vos, está legislado, está aprobado, está estructurado como parte de una cultura, se la debemos a esos hombres y mujeres valientes, que hay que, no solamente el 1 de marzo, hay que tenerlos presentes en la vida nuestra, sino todos los días. Claro, además fíjate que la libertad de expresión que precisamente mencionaba está en nuestra constitución, es de todos y todos los nicaragüenses. O sea, la libertad de expresión no es de los medios de comunicación. Entonces, y ese es uno de las grandes mentiras, que aquí hay medios de comunicación y sitios a través del ciberespacio, que si ellos no pueden hablar, dice que no hay libertad de expresión. La libertad de expresión somos todos y cada uno de los instrumentos que hay para podernos expresar. Los medios no son los medios son un canal, una vía para esa expresión, pero nosotros... en cualquier parte, en un supermercado, en el mercado, en un autobús, en el taxi, en la calle, vos haces uso de tu libertad de expresión. Eso es libertad de expresión, no la que aparece o no aparece en los medios de comunicación. Porque como lo hacen. Es libertad de prensa, ¿eh? Ese que además de eso, dicen que no hay libertad de prensa. Y aquí vemos todos los días sus productos en los canales, en la radio, en las redes sociales, y no hay libertad de expresión. No hay libertad de prensa, dicen ellos. Y ahí están ellos todos los días. Además, no solamente están, sino que además de atacar, de buscar cómo desestabilizar el país, también mienten y manipulan. Entonces, y dicen que no hay libertad de prensa. Entonces, ellos mismos se contradicen. Entonces, creo que la libertad de expresión está en nuestra Carta Magna, pero además de eso, todas las nicaragüenses y todos los nicaragüenses la debemos defender todos los días como lo hacemos cuando andamos haciendo cualquier tipo de actividad, porque esa es la verdadera libertad de expresión, el poder ir al estadio, como por ejemplo ahorita que concluyó el Sub-23, donde Nicaragua, que a propósito hay que felicitar a la selección de Nicaragua, estuvo fenomenal, nadie esperaba, además de clasificar, que era la meta, ganarle 2 veces a Cuba y por blanqueada. Está el triunfo del Chocolatito, por ejemplo. Entonces, si ustedes veían, incluso ayer domingo, que estaba el famoso clásico, Barcelona, el Real Madrid,
estaban llenísimos los bares, las calles. Entonces, también eso es libertad de expresión. Hay libertad de mercado, libertad de expresión. Ah, no, pero hay grupos que están destinados a estar viendo una Nicaragua que solamente ellos, dentro de su locura, creen que estamos viviendo. Claro, y en algunas ocasiones han quedado en evidencia esas mentiras que, como bien decías vos, pues, que dicen una convocatoria masiva y después muestran imágenes donde está vacío. Dicen, no, me equivoqué. Tírate al suelo. Viceversa. No, tírate al suelo y se lo están disparando y ellos mismos grabándose. Exacto. Entonces, mira, ¿en qué parte del mundo vos mirás venir un componente del ejército o de la policía y vienen ellos caminando y te le vas a quedar en medio? Entonces, solo aquí en Nicaragua hacen eso. Entonces, y si la policía te pasa llevando, allá ya me está golpeando, me está maltratando, y venís y no te quitan el camino que está viendo quién es la policía. Y no solo eso, las ofensas, ¿no? Ajá. ¿En qué parte del mundo un policía se deja decir de su madre para arriba? Allá inmediatamente te agarran y te llevan. Aquí no, aquí no. Si le decís algo, estás atentando contra ellos, su vida y todas las cosas que ellos tienen en su menú de palabras. Claro, y si bien recordamos, en nuestra Constitución habla también de que hasta dónde llegan tus derechos. Así es. Entonces, y me gustaría que me hablaran un poco sobre ustedes, que tienen bastante experiencia en el reporteo, en las calles, Marcela, e incluso en la formación de los futuros profesionales, y qué bonito que tengan esa oportunidad de no solamente hacer, sino que enseñarle a otros cómo hacerlo. ¿Qué lecciones importantes han podido ustedes reconocer en esta trayectoria en el periodismo? Fíjate que personalmente, a mí me tocó en algún momento de mi vida decidir si quería quedarme en un medio donde no me sentía a gusto con la política informativa, con el enfoque de la información o de las noticias que hacíamos, o irme a otro medio y quizás percibiendo menos remuneración o teniendo un salario más bajo. Yo creo que en esta vida hay que ser coherente. Creo que no vamos a sentirnos como personas, como ser humano, como mujer. No te vas a sentir pleno, quizás no completo, pero sí pleno en esa aspiración profesional que tenés si no sos consecuente con lo que crees y lo que haces. Y muchas personas nos vemos, y muchos periodistas, voy a hablar en términos generales, muchas veces no hablamos de estas cosas, ¿verdad? Nos quedamos trabajando en algunos medios de comunicación por una necesidad económica. O nos acomodamos, ¿verdad? Y tenemos ese miedo como de transitar, de cambiar, de saltar a otro espacio por todas las incomodidades que esto puede implicar, ¿verdad? O por el qué dirán. Mucha gente que está en los medios de comunicación y hoy en día, ¿verdad?, se construyen hasta como influencers, se construyen de forma que crean una personalidad que muchas veces, una personalidad pública, que muchas veces es hasta fantasiosa, que muchas veces esta personalidad pública es hasta falsa. Entonces vivís una vida en función de lo que dice la gente o lo que cree la gente. Me parece que la coherencia como práctica de vida, en la que vos hagas lo que crees que es correcto, porque tenés una formación ética, una formación moral, una formación académica y una expertise en la vida que te dice, bueno, hay que tener sentido común. Y si a mí me parece que no tenés que exhibir los cuerpos de las mujeres, porque, o sea, los cuerpos de las mujeres como noticia y los cuerpos de las mujeres como presentadoras de televisión, porque no es necesario, o sea, para llevar una información no tenés que exhibir los desnudos de los cuerpos de las mujeres o sexualizar o cosificar los cuerpos de las mujeres. Entonces, vos decís, no hago nada aquí, me voy a otro espacio, quizás a mí me gusta mi dinámica, a mí me gusta esta práctica que tengo en este momento, pero no es coherente con lo que yo quiero, no es coherente con lo que yo pienso. De igual manera, me parece que no podés ser de otra manera cuando estás trabajando en la producción de noticias o cuando estás haciendo un programa de opinión. Yo trabajo en programas de opinión y eso muchas veces te demanda que vos tengas un objetivo, pero que tengas que argumentar ese objetivo. Y no podés llenar esos objetivos o no podés plantearte públicamente
con mentiras, engañando a la gente, porque eso no es coherente, porque la máxima nuestra es acercarnos a esa verdad, y la verdad está en los hechos, la verdad está en las evidencias, la verdad está en las investigaciones, la verdad está en la fotografía, la verdad está en la imagen, pero muchas veces esa verdad llega distorsionada porque tenemos intereses o nuestros o tenemos intereses detrás de nosotros. Y hoy en día estamos viendo que hay gente que, como dice José Leonel, ¿verdad? ¿Cómo es? Agáchate, que nos están disparando. Y estás en transmisiones en vivo y vos ves que eso no es cierto, pues. O la fábrica de muertos que se hizo en este país sin menospreciar, ¿verdad?, la verdad sobre las personas que murieron en el año 2018, pero que de repente en este país se volvió, en cada protesta, se volvió una constante, un muerto, un herido, y quedó al descubierto, ¿verdad? Porque hay gente que trabajó específicamente en eso, en que se usaba la tinta, la salsa de tomate, los, ¿cómo le llaman? Los cruzrojistas anónimos, los neutrales, y la gente que estaba trabajando en todo un entramado político, ideológico, para precisamente llevarle a la gente eso, lo que yo quiero que la gente sepa y no lo que realmente es lo que está ocurriendo. Sí. Claro. Desde que la experiencia ha sido muy buena, ha sido diversa, porque ahí me gusta más la prensa escrita, y por eso estuve trabajando muchos años en un medio de comunicación escrito, pero la experiencia que te da la radio es maravillosa, es la instantaneidad. Por ejemplo, recuerdo en los 90, cuando incluso ahí conocí un poco más, compartí más con Marcela, cuando hacíamos cobertura del 6% o hacíamos la cobertura con los transportistas, y entonces veíamos un periodismo diferente a como ahora lo plantean. Pues, o sea, el periodista quiere ser el héroe, claro, el protagonista, el que digan, ve, ese muchacho. No, y los comunicadores, o sea, tenemos que buscar los mejores ángulos. Quieren ser la noticia. Sí, ellos quieren ser la noticia, vos estás dando en el punto. No, pero muchos son la noticia, o sea, muchos cumplen el objetivo de que ellos son la noticia. Sí. Y ya te interrumpí, José Leonel, no, pero no es bien. Que quieren, se edifican como tal y se creen como tal. Sí, y entonces, mientras que en aquel entonces estábamos pensando, claro que es una situación de riesgo, porque había morteros, había pedradas, estaba la policía, o sea, y además de eso teníamos que transmitir, entonces tampoco íbamos a ser nosotros los protagonistas. Y entonces es una experiencia muy bonita ahora con lo que ocurrió del 18 de abril en adelante. Terminé convenciéndome que la radio, a pesar que a nivel de estudio nos dicen de que la radio es el medio por su excelencia para las grandes masas, me di cuenta que en ese periodo realmente cumplimos y que realmente constaté que la radio es un medio muy importante, a pesar de todos los avances de la tecnología. La radio sigue siendo esa vía por preferencia de las personas, a veces tal vez por falta de condiciones, o a lo mejor nos pueden ahora sintonizar por la internet, pero el radio, el radio que conocemos tradicionalmente, no falta en las zonas donde no llega el internet, por ejemplo, o no hay dinero para pagar el dato, para tener el acceso al internet. Y entonces ha sido una combinación muy importante. Además, he tenido la oportunidad de relacionarme con colegas de algunas generaciones, una o dos más que la mía, y con nuevas generaciones, y que creo que el trabajo que hacemos es muy importante, sobre todo en tratar de llevar esa verdad que muchos medios de comunicación quieren ocultar, porque ellos dicen de que son independientes, pero ¿quién les paga? No se les mira publicidad, por ejemplo, de la empresa privada. No se le, entonces, ¿de dónde salen los salarios para mantener su estructura de transmisiones? Entonces, cuando vos recibís dinero, y que está comprobado que la USAID incluso financió programas y canales de televisión y de radio, entonces, ¿de dónde está saliendo el dinero? Entonces, ¿dónde está la independencia? O sea, creo que están errados en el concepto de independencia, pues. Claro. Porque el financiamiento no venía sin condiciones. No, y le sigue viniendo. ¿De dónde están ganando? Porque es cierto que ellos tienen ahora sus links para pedir ayuda, apoyo, pero si los mantienen constantemente significa que no le está fluyendo el dinero como ellos quisieran. Entonces ellos siempre tienen su margen de apoyo externo, y además de eso, pues, lo que pueden recoger. Bueno, quería quería hacer un hincapié en lo que dice José Leonel. Ajá. Lo que pasa es que a confesión de parte, relevo de pruebas, cuando vos tenés un organismo de un gobierno que ha sido el que ha dictado las pautas
el que ha dictado las políticas para el resto del continente, y cuando vos sabés que la política hacia Nicaragua ha sido o ha querido ser de subordinación a su hegemonía geopolítica, entonces pues sí, a confesión de parte, relevo de pruebas. Si USAID dice que ha destinado tantos millones para la democracia, pero además hay una construcción de categorías en el relato periodístico que vos decís, es mucha osadía, es mucho atrevimiento, ¿verdad? Porque te apropias de palabras que vos crees que lo que vos haces es lo democrático, lo que vos haces es realmente patriótico, lo que vos haces es realmente lo que apuesta a la libertad, y menosprecia la realidad particular del resto de la gente. Entonces, hay una, cuando José Leonel dice, ¿quién lo financia? Nosotros, los que trabajamos en esto, sabemos de que cuando vos tenés un financiamiento, vos lo decís. O sea, ¿cuánto tiempo en Nicaragua no se escucharon, por ejemplo, producciones de radio o viñeta que dice, auspiciado por, con el apoyo de, patrocinado por? Porque de eso vivimos los medios de comunicación, claro, del auspicio, del patrocinio, de la publicidad. Pero cuando esa plata te la pasan por debajo para que hagas un trabajo mercenario, ese es el asunto del problema. No que tengas financiamiento, no que tengas publicidad. Y cuando digo mercenario es para dejar bien claro que si un país te financia, como el ejemplo que me ponía la otra vez José Leonel, que estábamos platicando de esto, como que vos tengas un problema en tu casa y sea el vecino el que te quiera venir a decir, mira Liz, el problema que vos tenés en tu casa lo tenés que resolver, y con el garrote, ¿verdad? Así. Y esta es la plata que te estoy dando para que vos resolvás, y tenés que hacer las cosas como yo digo. Entonces, ese ha sido el problema. No que cuestionés o problematices las estructuras de poder, o cuestionés el gobierno, o cuestionés los diferentes poderes del Estado, o cuestionés X cosa, ¿verdad? O que cuestionés al partido de poder. No, el problema no es ese. El problema son los intereses a los que vos respondés en eso que estás disfrazando como periodista y como derecho que tenés a ejercer ese periodismo. Bueno, y hay algo que está un poquito relacionado con eso, que también surgió dentro de esta crisis, como fue la cuestión de la formación y quienes estaban orientando esas formaciones, en qué temas en particular. Me gustaría que habláramos un poco más sobre esto, considerando que vos, Marcela, has tenido esa experiencia en transmitir tus conocimientos a estudiantes de comunicación. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuaremos conversando con Marcela Rivera, jefa de prensa de la Radio 580, y con Leonel Mendoza, presidente de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Ya volvemos. Que vi en mi niñez echando vaho un día bajo el nicaragüense sol de encendidos oros, en la hacienda fecunda, plena de la armonía del trópico,
paloma de los bosques sonoros del viento, de las hachas, de pájaros y toros salvajes, yo os saludo, pues sois la vida mía. Pesado buey, tú evocas la dulce madrugada que llamaba la ordeña de la vaca lechera, cuando era mi existencia toda blanca y rosada, y tú, paloma arrulladora y montañera, significas en mi primavera pasada todo lo que hay en la divina primavera. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros acá en nuestro programa Desde el Parlamento, en el cual hemos estado conversando con Marcela Rivera, jefa de prensa de la Radio 580, y también con Leonel Mendoza, él es presidente de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Antes de irnos a la pausa, habíamos dejado en el tintero un tema que tiene que ver con la formación de los profesionales del periodismo, y en tu caso particular, Marcela, que tuviste la oportunidad de contribuir a la formación de estudiantes de comunicación. Sin embargo, sabemos que existen otros espacios, además de las universidades, donde se dice que quieren contribuir a la formación de los comunicadores que están en los medios de comunicación, y que hay temáticas en particular en las que ellos están enfocados e interesados. No sé si con el consenso del gremio de los periodistas, no sé si en realidad es para beneficiar en la labor que realizamos los periodistas en los medios de comunicación, pero quisiera llevarlos a esta reflexión, pues, de qué manera nosotros podemos contribuir en esta formación, en esta labor de construcción, de desarrollo de un país, desde esta formación de profesionales y de futuros profesionales del periodismo y la comunicación. Fíjate que, en efecto, pues yo tuve una experiencia de casi 10 años siendo docente universitaria. Mis clases eran producción radiofónica o producción sonora. También estuve en claustros de género. También estuve en comunicación, género y desarrollo. Quiero decirte que hay un dilema siempre entre la apuesta que se hace desde lo académico y la práctica, y el choque que hay entre esa expectativa y esa idealización que hay en el estudiante y la experiencia que vos traes para compartir al aula de clase. Yo creo que nos habrá pasado a nosotros, que somos también egresados, yo creo que los tres somos licenciados de la misma carrera, y nos ha pasado porque la universidad muchas veces te dice, te establece paradigmas, teorías, ¿verdad?, que ahí están construidas, pero desde la experiencia académica. Y yo sentí, ¿verdad?, una de las cosas que a mí siempre me quedaba cuando yo compartía con los estudiantes era que muchas veces los muchachos y las chavalas se sienten que van a resolver los problemas del mundo, que van a resolver los problemas de Nicaragua, que vamos a acabar con todos los vicios, con la corrupción, con las debilidades, con los problemas de la población, con la violencia, etcétera. Y obviamente yo fui invitada, no desde una formación académica, sino porque yo tenía mucha experiencia ahí en radio. Y yo llego a trabajar con una experiencia y una realidad que muchas veces se contrasta con ese espíritu, ¿verdad?, que sos Superman y la Mujer Maravilla y que nosotros vamos a salvar al mundo, pues. Me parece que en las aulas de clase, por lo menos yo lo intenté, hay mucha gente que ahora, por estos problemas que tenemos, que me parece que es una cuestión muy, muy prosaica, muy de los tiempos del hombre de Cromañón, una intolerancia a lo a tu pensamiento, por lo menos, y a tu postura política, y no me meto a que tengas o que asumas partidariamente un rol, ¿verdad?, sino que me refiero a tu posición política ante la realidad social. Entonces hay un linchamiento a esa postura que vos tenés, que además es legítima y me pertenece, si yo quiero la hago y si no, no.
Entonces hay una intolerancia a esa parte. Me satisface que hay gente que todavía me reconoce que fui buena profesora, ¿verdad? No es algo que me permite dormir más o menos, o que me da más hambre o me quita el apetito, pues. Pero te lo pongo en este contexto porque me lo estás preguntando. Pero es una responsabilidad de hallar un balance o un equilibrio entre eso que está en la universidad y que yo creo, me atrevo a decir que es así la experiencia en todos los espacios académicos, y la realidad. Muchas veces quienes construyen, ¿verdad?, estos espacios, no le dicen a los chavalos que la realidad afuera es fregada, sí, y que el mercado laboral, sobre todo en esta carrera, está colapsado, y que hay intereses, y que hay vicio, y que hay limitaciones, y que hay mitos construidos sobre lo que sos y lo que pretendes ser. Sin embargo, creo que el desafío es intentar, ¿verdad?, ser honesto con la gente. Y digo intentar porque siempre vamos a tener obstáculos, y los obstáculos son de todo tipo. Hoy en día los obstáculos creo que van más allá y tienen que ver con qué es la verdad, quién dice la verdad, esta incertidumbre que te da toda esta fábrica del pensamiento de engañar a la gente o crear estos falsos positivos para la gente. Para mí, o por lo menos yo lo intenté, posiblemente, ¿verdad?, haya fallado en mi intento, porque nunca quedas bien con la gente, pero el asunto de ser responsable con lo que haces, ser coherente con lo que haces, tratar al máximo, ¿verdad?, porque esto de la neutralidad y la objetividad es una cuestión que muchos lo mercadean, quienes te quieren cuestionar a vos, pero trata de hacerlo, y en el intento, ¿verdad?, no claudiques. Sin embargo, hay gente que ha asumido, y te digo, hay gente que las leo, que los escucho, que están ahí planteados, están en las redes sociales, ¿verdad?, que cuestionan lo que nunca han hecho. Entonces, a mí eso me da un poco de tristeza, porque como vos decís, ustedes tienen experiencia en el reporteo. El reporteo, hay mucha gente que en Nicaragua tenemos un vocabulario muy particular, chancletear, andar en las calles, hay gente que dice andamos cajeteando, dice andar vendiendo cajetas, porque es algo duro, y solo el que lo ha vivido sabe que eso tiene limitaciones y que tiene privilegios, y el privilegio es estar cerca de esas fuentes de información, tener la información de cerca, estar de cerca de esas fuentes de poder. Pero yo creo que hay que revisar, y a la gente ahí, por lo menos los que son invitados a dar clases, tienen que ser más realistas con los chavalos, más honestos con los chavalos, más sinceros con los chavalos y chavalas. Ahora, hoy las universidades, o algunas universidades, parecieran no ser universidades, sino que son muy parcializadas a lo que ellas quieren de la vida en términos políticos, ideológicos, desde el enfoque económico. Y es triste para mí decir, ¿verdad?, que hoy hay toda una reformulación, a lo mejor no explícita, del currículum, pero sí hay una selección, ¿cómo te digo?, una selección no arbitraria, sino que muy consciente de quiénes querés que sean los que trasladen esa experiencia a los universitarios. Te lo digo, hay universidades que purgaron a todos los profesores con enfoque, o por lo menos con un pensamiento sandinista, o con un pensamiento contrario al capitalismo opresor, dominador, o a las políticas neoliberales. Entonces hay una purga de este, digamos, de este tipo de pensamiento en la experiencia del profesor, y solo estamos viendo hacia un lado de la realidad social. Yo creo que la Marcela está en el punto, y agregarle un poco que dentro de este proceso educativo de formación de los comunicadores hay que dejarles claro siempre desde un inicio que la verdad no es absoluta, pero tampoco le pertenece a los periodistas. Porque el problema es que aquí se ha encapsulado en que, como lo dice un periodista, tiene que ser verdad la cosa. E incluso a partir de abril de 18, esa misma verdad ha cambiado la potencia con la que le quieren dar algunos medios de comunicación. Es decir, si yo estoy en cámara y estoy transmitiendo, esa es la verdad. Y no es así. La verdad hay que cuestionarla, la verdad hay que buscarle o acercarnos a lo más parecido a la verdad.
Porque vos pones a cuatro personas sobre un mismo accidente de tránsito y vas a tener cuatro versiones diferentes, o vas a empezar la noticia de cuatro partes diferentes o con otro enfoque. Vos empezás que atropelló a la persona, o empezás que el automóvil perdió el control, o que la luz del semáforo falló, pero son cuatro realidades de un mismo hecho. Entonces, a las generaciones hay que destacar eso, pues. Nuestros conceptos de veracidad, objetividad, que tanto nos meten en las universidades o están en los libros, en la práctica a veces no es así. O te encontrás con otra realidad. ¿Te acordás, Marcela, aquella cinta colombiana, tinta roja, creo que se llamaba? Igual, voy a llegar a los medios de comunicación y viene el editor y le decía, vaya, vaya, saquen más sangre, más sangre, más sangre, más sangre, porque eso estamos vendiendo. Ah, pero cuando le ocurrió al editor que le accidentaron a un hijo, la realidad periodística cambió en el medio. Y cuestiona al periodista, el editor. Y eso está muy real, sí, muy palpable en los medios de comunicación nuestros. O sea, eso ocurre, eso que está diciendo José Leonel. Entonces, ahí vamos a cuestionar si tu objetividad, tus principios en el ejercicio de esta práctica, ¿verdad?, periodística, hasta dónde realmente sos consecuente con lo que decís y lo que haces. Porque aquí se ha protegido un montón de gente que se ve envuelta, sobre todo, cuando digo gente, me refiero a familias con cierta influencia, ubicadas socialmente en esferas de poder o con poder económico, que si el fulanito se accidentó, entonces llaman al canal de televisión. Me pasó a mí cuando estuve en un canal de televisión, no saques eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Pero es que él tiene algo? No, no lo saques. O si no, Eduardo Montealegre llamaba a la prensa como a cualquier dueño. O los dueños de fincas que llamaban a los medios. No me gusta ponerme ejemplo, pero también me pasó con Pedro Solórzano, que mandaba a su comunicador y decía, y llegó, en mi caso, llegó a pedir que me despidieran. Es decir, eso ha pasado y sigue pasando hoy. O sea, hay te dan el guión y te dicen, mira, ¿cuál guión? Te dan el libreto, hasta con las pausas, los puntos y comas. Esto es lo que vas a hacer, pues, y hasta donde tenemos ese espacio personal o esa libertad profesional para decidir de acuerdo a los principios que tenemos. Y si retomamos algo que planteabas vos, por ejemplo, cuando hacías las transmisiones de la radio, no solamente es la transmisión en el aparato de radio, sino que también tenés esa oportunidad con las redes sociales. Claro. ¿Cómo podés ver ahí jugar con tu credibilidad cuando vos decís está ocurriendo algo y el público está viendo en imágenes que no es lo que está diciendo? Sí. O sea, ¿cómo manejar, cómo hacerle frente a eso y a esa responsabilidad de mantener tu credibilidad, de esa supuesta objetividad que a veces está sujeta un poco al financiamiento? Que es que de alguna manera te dirige, pues, qué es lo que vas a informar o no, como decía Marcelo. Sí, es que fíjate que la veracidad y la objetividad son bien realitas a la hora que estás en el medio de comunicación y estás sobre una noticia. Entonces, esa misma tecnología te permite buscar en el ciberespacio fuentes, no como las que tienen algunos medios de decir fuente creíble, sino hacer un compendio sobre el curso de una noticia que puede estar transcurriendo y como decía anteriormente, acercarte a lo más posible de la verdad y decir, bueno, en realidad esto es lo que está sucediendo. Pues, por ejemplo, ahorita el pleito que está con Siria y Turquía, está metida Rusia o Estados Unidos, o lo que está pasando con el coronavirus, pues, vos te das cuenta que hay un montón de medios que te dicen que una bomba biológica, que una bomba aquí, que mientras que hay otros que te dicen cifras. Entonces, uno busca dentro de todas esas herramientas tecnológicas, ya que la radio, que ahora con la radio vos puedes combinar las transmisiones en Facebook Live y tenés también otro compendio para facilitar la información, pero la veracidad como tal, imagínate la radio antes, pues, la radio te ilustraba, te hacía novela y sigue haciendo, es una herramienta tan capaz de sentir a veces el sonido del aire o el susurro de una persona que está enamorando a otra. Entonces, todo ese complejo que vos no lo estás viendo, de imágenes, ese complejo de imágenes, la radio es capaz de transmitirlo, dependiendo de, pues, por supuesto, las personas que están ahí. Entonces, la radio, lo que hacemos ahora para llegar a esa veracidad, al menos nosotros lo tenemos como una práctica constante, es eso, cotejar con las diferentes posibilidades de generar esa noticia, porque en las redes
te aparecen tantas cosas y el problema es que uno no revisa la fecha de publicación, uno no revisa de dónde viene. Con solo que, mira, por ejemplo, cuando ahorita con el coronavirus, pues, voy a decir, primer caso de coronavirus en Nicaragua y te la pasan por internet, por WhatsApp o cualquier cosa. Entonces vos inmediatamente te metes en el ciberespacio, buscáis, y si no aparece en ningún medio o ninguna fuente que realmente te dé certeza de eso, evidentemente no la vas a dar como una verdad absoluta. Claro. Y aquí hay medios de comunicación que, porque yo te llamo, me pongo el rostro cubierto, te digo cualquier cosa, vos me estás entrevistando como que sí es una verdad absoluta. Y lo dejás de esa manera, ni siquiera te molestás en ir a buscar más fuentes para darle veracidad a eso. Entonces, la radio sigue siendo eso, o sea, siempre es una constante en demostrar a través de las ondas hercianas o a través de la internet esa magia que efectivamente vos mencionabas, no la puedes ver, digamos, con una cámara y que le estás transmitiendo que es un accidente de tránsito, un enfrentamiento, cualquier cosa. Pero la radio, creo que la veracidad o la objetividad te la da también la voz que te está transmitiendo, que te ha demostrado a vos como audiencia que sos creíble y que no necesitas una fotografía o una imagen de video para que ellos te crean. Vos mismo te has hecho esa credibilidad. Claro. Y en este sentido, ¿cómo trabajar, por ejemplo, en tu caso que estuviste con los estudiantes y que a veces las nuevas generaciones se dejan llevar mucho por estas redes sociales y que incluso no aparece, o sea, no existe, no lo hacen a veces de perfiles reales, pero dan por verdad una situación? ¿Cómo manejar esto, Marcela? Porque, bueno, vos que sos jefa de prensa, supongo que tenés que estar siempre constantemente pendiente de estos temas, pues, si es veraz o no, iba, si la fuente es fidedigna, y eso de alguna manera puede afectar la credibilidad del medio en que está, ¿no? Fíjate que yo creo que esa es una de las lecciones aprendidas en el 2018. Es decir, y a pesar de que muchas veces esto de la fugacidad, ¿verdad?, de la información o de lo inmediato muchas veces nos llega a cometer, ¿verdad?, a caer en debilidades que hay en el ejercicio, porque sí los tenemos, tenemos defectos, tenemos debilidades, todos los días aprendemos y parece chiste, ¿verdad?, parece parte de un poema, pero es cierto, todos los días estamos aprendiendo. Y yo creo que nosotros, ¿verdad?, yo hablo como colectivo de la 580, tuvimos esa oportunidad y tuvimos como asertividad, tuvimos olfato en el 2018 para darnos cuenta, olfato y apoyo también. Hubo gente que reconoció en el trabajo nuestro de desmontar las mentiras, reconoció en un trabajo nuestro y nos proporcionaron información. Y en ese momento era información que era vital, porque quizás nosotros antes de mayo ya estábamos hablando de todo el plan ideológico que existe, ¿verdad? Y que fue construido paso a paso para posesionar en la gente esa arma. Esa es una arma ideológica que se pone en marcha se pone en marcha dentro de un plan estratégico para votar gobierno, ¿verdad? Y para votar gobierno que no se suma o que no se subordinan al imperio, y es una realidad. Entonces, creo que la práctica de todos los días, la práctica, pero además ese enfoque asertivo de buscar, de desmontar, ¿verdad? Y hay maneras para desmontar la información o para saber si la información es cierta o no. O sea, contrastás. Uno, lo buscas en medios reconocidos, en medios creíbles. Dos, los contrastás. Tres, nosotros, o por lo menos creo que la gente también, no solamente nosotros, y yo sí me desmarco de la experiencia universitaria porque yo ya no doy clase, o sea, ya no estoy en las universidades, ya no tengo esa responsabilidad, no sé cómo lo hacen ahora, no sé si están enfocados en eso o en centrar de que tenés que creer todo lo que está en las redes, pero es fácil por la práctica ahora reconocer perfiles falsos. El perfil falso no, el que hace un perfil falso puede ser un grupo, puede ser una persona, puede ser una organización política que no quiere dar la cara, por supuesto, porque tenés intereses perversos, intereses dañinos. Entonces, utilizás los perfiles falsos o
trabajas más directamente con toda la estructura logística que tienen las redes, ¿verdad? Y tenés los bancos de los llamados bots, que lo que hacen es aparentemente, ¿verdad? Aparentar que hay una persona ahí que está posesionada y que está interesada en un tema en particular, pero yo creo que es fácil reconocerlo cuando tienes una práctica de todos los días. Dos, cuando te das cuenta que hay toda una estrategia política ideológica para afectar a un determinado gobierno, país, pueblo, etcétera. Y la otra que me parece es que nosotros hemos insistido a la gente, identifique quien lo dijo, identifique la fuente. Hay una persona detrás de esa publicación, está identificada esa fuente de información. Le hablan de fecha, le hablan de direcciones, le hablan de situaciones, le hablan de un impacto o de un objetivo específico. Entonces, creo que hay maneras de deconstruir lo falso, hay maneras de desmontarlo. Además, ¿cómo? Vos buscás la verdad de eso. Pero quien no tiene quizás una práctica diaria, pues tiene más dificultad en reconocerlo. La otra cosa es que tenemos gente que, cuando digo tenemos gente, es en las audiencias. Hay gente que es bien pasiva, hay gente que es bien confiada, hay gente que es incauta, entonces cree lo que le mandan y de repente te dicen, mira, y fíjate que tal cosa, fíjate que viene un huracán, no me acuerdo, hace como un año, andaba en el WhatsApp que iba a haber un gran terremoto y los terremotos no se predicen todavía, entonces que va a haber un gran terremoto y la gente, creía. Te digo que cree, y eso tiene que ver mucho con los filtros religioso, o sea, si sos súper creyente y crees ciegamente en tu pastor, en tu pastora y todo lo que dice vos, te lo evidentemente te lo tragás porque hay una creencia, porque es sacrosanto y vos crees fielmente en esa persona, o a lo mejor en tu jefe, o a lo mejor en tu vecino, o a lo mejor es tu hermano, o a lo mejor es tu mamá. Entonces tenés el aquello de cuidado con las noticias falsas, pero tenés otra creencia que obedece a intereses a lo mejor más privados, a que crees en tu familia, que crees en tu iglesia, etcétera. Pero ese es un desafío hoy, esa es una tarea de todos los días. Bueno, me gustaría que también habláramos sobre cómo las organizaciones de periodistas están contribuyendo, y en particular vos, Leonel, que tenés esta experiencia desde la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos sobre esta parte.
Qué gusto, amigos televidentes, que continúe acompañándonos en nuestro programa Desde el Parlamento, en el cual hemos estado conversando con Marcela Rivera, jefa de prensa de la Radio 580, y con Leonel Mendoza, presidente de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Leonel, considerando pues todo esto que hemos estado conversando ampliamente sobre la labor del periodista, y vos que estás dentro de una organización que ya tiene sus dañitos de estar funcionando, y en particular aquí en el Parlamento, nosotros vemos de pronto un periodista, después otro, pero veo que hay siempre esa relación muy próxima con la asociación y ese respaldo de la asociación para hacer un mejor trabajo. Contame, ¿qué es lo que está haciendo la asociación para contribuir al fortalecimiento de la labor del periodista? Claro, fíjate que para que las condiciones en las cuales tenemos las oficinas hoy de la asociación estén como estén, ha sido gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que nos ha apoyado decididamente para que los colegas periodistas que vienen a hacer cobertura cotidianamente pues puedan tener un sitio donde puedan estar un rato tal vez descansando o tomando tiempo para esperar que termine alguna reunión de las comisiones o la misma sesión de plenario, o incluso con herramientas, hay computadora, hay internet, para que puedan también avanzar en los trabajos, en edición, principalmente de radio, o si quieren bajar fotografía. Las condiciones en las cuales nuestros agremiados tienen en la oficina han mejorado drásticamente desde hace algunos años para acá, y eso se lo tenemos que agradecer principalmente al doctor Gustavo Porras, que ha sido una persona muy importante para darnos esa apertura y esa posibilidad. Ahora, mira, a través de la asociación se ha tratado siempre de gestionar, de ver cursos de capacitación, sobre todo en el manejo de la legislación. Habemos muchos periodistas que, a pesar que podemos tener mucho tiempo de hacer cobertura en el Parlamento, desconocemos algunos mecanismos legales o jurídicos de cómo es la formación de la ley, cómo trabajan las comisiones, cómo trabaja el plenario, y a veces ese desconocimiento lo vemos reflejado en las coberturas o en las notas que le llevamos o el producto final que llevamos a las audiencias. Entonces creo que hay que hacer mucho énfasis en eso, y las capacitaciones y los cursos van en ese sentido. Pues además del intercambio entre nosotros los periodistas que convergemos aquí y que nos vemos cotidianamente, o la cercanía con los diputados, tratar de ser ese vínculo también ligados a la Oficina de Prensa y Relaciones Públicas que tiene la Asamblea Nacional, para que las cosas funcionen de mejor manera, pues, en la cobertura que nosotros hacemos. Además, destacar de que dentro de los gremios periodísticos, la asociación es la única que tiene una oficina dentro de una institución, y que además de eso recibimos un apoyo decidido para poder ejercer mejor el trabajo, claro, aquí en el Parlamento. Hay apertura para esa libertad, ¿no? Sí, así es. Y si habláramos, por ejemplo, ya de los retos que tienen ustedes pendientes o que tenemos en el gremio pendiente. Creo que básicamente es ese, de que lo comentábamos en líneas generales con Marcela. Creo que tenemos que seguir dando esa batalla para llevar esa verdad que no es absoluta, pero que sí es lo que a Nicaragua, a la población, ese interés social que los medios de comunicación tienen que destacar en el trabajo que hacemos, porque al fin y al cabo los medios de comunicación deben de servir como herramienta también de desarrollo, deben de servir para poner ese escenario en donde lo que prive es el interés nacional, no que desgraciadamente se ha segmentado, y si te miran que vos no opinás, que vos no pensás, que vos no decís lo que ellos te dicen, voy a sos enemigo, te ponen cualquier tipo de calificativo para tratarte de discriminar, marginar y decir que no servís, pues. Entonces, buscar cómo esa imagen o ese posicionamiento que ellos quieren hacer de los que no opinan como ellos, borrarlo, pues, porque la verdad de las cosas es que Nicaragua sí necesita seguir avanzando, sí necesita solucionar muchos problemas que hay, que no fueron originados por este gobierno, pero que desgraciadamente estamos en esa vía y hay que hacer el esfuerzo. Ok. Puntualmente, para ir concluyendo, Marcela, ¿qué retos podría señalar para el gremio periodístico? Fíjate que yo creo que tenemos que ver más a las necesidades particulares, a los problemas familiares, enfocarnos más a los problemas de la niñez, a la violencia que vive la mujer, descontaminar las agendas que tenemos en los medios
porque hay toda una priorización al tema de la reactividad que tiene la oposición y de los grupos económicos de poder que financiaron el golpe en Nicaragua. Yo creo que hay todavía como un rezago ahí a quedarse, viendo hacia lo mismo, repitiendo discursos que son fácilmente desmontables, cosas que realmente no están resolviendo el problema de todos los días de la gente. Y cuando te hablo es que hay gente que tiene desempleo, hoy el desempleo es mayor que antes. Entonces, ¿pero qué hace esta gente que financiaron los tranques, por ejemplo, para resolverle los problemas a la población, a las familias que quedaron desempleadas? Entonces, yo creo que hay que descontaminar más esa agenda y enfocarnos más a esas necesidades que tiene hoy la población. Personalmente, yo milito en el tema de la mujer, o sea, es algo elemental en mi vida y yo priorizo el tema de las mujeres. Y yo creo que descontaminando la agenda y priorizando los problemas, o por lo menos enfoque hacia los problemas que tiene la gente, vamos a darle más pistas a la población, a los grupos vulnerables, a la gente que necesita del acceso a las medicinas, el acceso a la tierra, el acceso a la educación, al empleo, etcétera. Eso creo yo que tenemos, por lo menos de forma inmediata, que empezar a trabajar desde los colectivos. Bueno, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Leonel, por habernos acompañado. Reiterar la felicitación a Ariel, periodista, todo el personal de la Asamblea Nacional que trabaja en divulgación y prensa. Y a todos los colegas y las colegas. Bueno, muchas gracias, Leonel, por habernos acompañado, y Marcela también, y darnos todos estos insumos que creo que de alguna manera pueden ayudar a construir un país. Creo que este planteamiento que hacen ustedes, creo que es muy importante tomar en cuenta este aspecto de la agenda en los medios de comunicación, de cómo cada uno de nosotros los periodistas podemos contribuir al desarrollo de nuestro país, tanto en lo social, en lo cultural, en lo económico. Creo que es importante que nos tomemos en serio esa responsabilidad, porque al final de cuentas en nuestras manos está tanta información que le llega a un público tan amplio desde la televisión, de los medios digitales, la radio, los medios escritos. Creo que quiero agradecerles y felicitarlos a ustedes. Gracias, por la labor que realizan, y para mí es un orgullo estar compartiendo el estudio con ustedes. Y también a todos nuestros colegas de los distintos medios de comunicación, les mandamos de parte del canal parlamentario felicidades en su día y por la labor tan importante que realizan en Nicaragua. Nosotros hemos llegado al final de esta edición de nuestro programa desde el Parlamento. Se despide de ustedes, Liz Escoto. Hasta la próxima.